Con la presencia de autoridades locales, se inauguró el segundo torneo de juegos deportivos penitenciarios en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Es la segunda ocasión en que internos del centro realizan los juegos por competencia como parte del tratamiento penitenciario. Independientemente de que ustedes están en una condición muy particular en este momento, pero lo más importante para el modelo de gestión penitenciario de la República Dominicana, y que Vista al Valle es una representación genuina y muy importante de ese modelo, es que ustedes se mantengan sanos ejercitando el cuerpo, porque eso les permitirá poder soportar la rigidez del momento en que están pasando en su vida en este preciso instante. Por esa razón, este evento es una manera de no dejar de caer la filosofía del modelo de gestión penitenciario que se aplica en la República Dominicana. Y esa filosofía es que, siendo estos centros de segunda oportunidad, estas actividades donde se ejercita el cuerpo para mantener sana la mente, permite que ustedes, cuando salgan de aquí, tengan una visión diferente de la sociedad. Resaltó Amado Rosa la importancia de este evento para mantener en vigencia todo lo establecido en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Estuvo presente el procurador de la Corte, Amado Rosa, el alcalde Alex Díaz y la nueva fiscal titular, Smiley Rodríguez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.